Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos en Resident Evil 7. El teaser que nos ha dejado preparado Capcom con la presentación del próximo E3 de Resident Evil. Así que, bueno, ¿qué coño? ¿Vale? Estamos en una, empezamos en una casa. Lo que no entiendo, ¿qué coño es esto? O sea, un Resident Evil no es en primera persona, ¿vale? No tiene sentido, por lo tanto, ¿qué hace esto? ¿Qué hacemos en primera persona? Bueno. No pasa nada, vamos a ver cómo es el asunto, porque realmente me está un poco desconcertando todo esto. ¿Eh? ¿Hola? ¿Esto debe ser los padres? La verdad que el padre tiene un poco la cara de psicópata, ¿no? Vale, más fotitos. Por aquí no hay nada. La verdad que se escucha de putísima madre. Y tiene una pinta bastante guapa. Unos gráficos bastante guapos. ¿Qué es esto? No tienes ninguna cinta de vídeo. Muy bien, vale. Bueno, ¿y esto qué tenemos aquí? Falta un fusible. Muy bien. Perfecto. Pues nada, aquí no hay nada más por hacer, ¿o qué pasa? ¿Perdona? ¿Se escuchan pasos? ¿Lo habéis oído, no? ¿Lo habéis oído? Yo acabo de escuchar pasos ahora mismo. A ver si va a entrar alguien por aquí, me cago en la puta. Hostia puta, ¿qué es esto? Voy a estrellarlos contra las piedras. Ah, muy bien. Qué bonito, ¿eh? Vale. La verdad que da respeto, ¿eh? Un Resident Evil en primera persona da respeto. Hostia. Esto da canguele, ¿eh? Esto da la canguele. Esto no se puede abrir. ¿Coño? ¿Perdona? ¿Vale? No se puede abrir y no sé por qué. ¡Ah! Que se ha cerrado esta puerta. Bueno, pues no la vamos a volver a abrir. Vale. No tenemos nada por aquí. Vale. Hola, un espejo que no nos vemos. ¡Reflejados! Muy bien. ¿Un reloj? ¿Dónde está el reloj? ¡Ah! Mira el reloj. ¡Hostia! La verdad que es extraño, ¿no? Es extraño ver un Resident Evil en primera persona. Porque la verdad, siempre estamos acostumbrados en la tercera persona. Y ahora, ¿perdona?
¿Vale? No sé si estoy loco, escucho cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Comida? ¡Bah! ¡Qué guarrada, tío! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¿Y esto? ¡Bah! ¡Es un cuervo! ¡Me cago en la puta! ¿Vale? ¡Eh! No, ¿eh? La hostia. Vámonos, vámonos de aquí. Que no me gusta nada. ¡No me gusta nada! Vale, esto... está cerrado. Esto pinta susto en cualquier momento, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Abre. ¡Qué guarrada, tío! Vamos a ver, esto, ¿qué es esto? ¡Bleh! Madre mía, parecen como vacas, ¿no? Ahí abiertas por la mitad. Cortacadenas. ¡Ay, qué cago en la puta! ¡El puto muñeco de mierda! ¿De dónde ha venido? ¡La hostia puta! Y esto, necesitas una llave para salir. Vale, pues nada. Vamos a ver. Ajá. Ah, ahora con el cortacadenas cortamos esto. Perfecto. Hostia. Vale, usamos la... ¡Córtalo, tío! Ahí está. Y abrimos... ¡Ah, una cinta de vídeo! Muy bien. Y ahora que tenemos que ir a poner la cinta de vídeo, ¿no? Me imagino, porque claro, necesitamos una llave. Ah, bueno, por aquí no hemos subido, así que vamos a subir. A ver qué es lo que hay. Hola. ¿Eh? Vale, son maniquíes. ¿Esto qué es? Bueno. Hola. Ay, qué guapas, ¿no? ¿Perdona? Ah, vale, que somos nosotros. ¡Uy, la puta! ¿Qué tenemos aquí? No tenemos absolutamente nada. ¿Esto se puede abrir? No, no se puede abrir. ¡Uy, la puta! No hay nada. ¿Perdona? Es decir, vamos a ver. Subimos y los maniquíes están de espalda. Y nos damos la vuelta y están mirándonos a nosotros. ¿Qué quieres? ¿Que te haga un... qué tetitas. Qué tetitas más ricas. Qué buenorra que estás, por Dios. ¡Ah! ¿Qué coño? Vale. A ver. Bueno. Bueno. Pues nada. Seguimos nuestra... Joder, macho, qué ruido que arma el maniquí de los huevos. Pues nada, nosotros... ¿Perdona? Vale. Lo dicho. Vamos a seguir nosotros... ¡Coño! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Vale, tenemos un piano aquí. ¡Oh, mira, se puede tocar el piano! ¿Toquemos el piano? ¡Oh! Vale, no, no quiere que toquemos el piano. Así que vamos a poner la cinta de vídeo. Oye, vamos a ver. Cinta de vídeo, por favor. Ahí está. A ver qué nos está, qué nos explica, qué nos cuenta. La casa abandonada. Muy bien, pues a ver qué tal. Tu puta madre. You find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Madre mía. Speaking of which, hostia, que nos podemos mover. Es una cámara de vídeo, nos podemos mover. Vale, o sea que la cinta de vídeo la ponemos y nos movemos entre el recuerdo. Muy bien. Bueno, lo dicho, realmente estamos acostumbrados a que los Resident Evil sean en tercera persona y no me estoy, no me hago a la idea de por qué han hecho esto. O sea, no sé si el juego final va a ser realmente primera persona o podremos combinar la tercera persona con la primera persona. Pero hostia, la verdad que no sé, me deja un poco descolocado. Me lo esperaba en tercera persona, porque realmente yo los he jugado todos los Resident Evil, incluso el 6, ya que el 6 era una puta mierda, porque era toda acción y desenfreno, parecía una película de Michael Bay, pero bueno,
me los he pasado. Así que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, que no me hago la idea, porque es como, yo que sé, como si realmente lo que hoy en día vendiera y está en el mercado sea de primera persona, ¿no? Como la demo del PT, que se canceló el juego, Allison Road. Bueno, todos estos juegos que están saliendo últimamente ahora nuevos y que van a salir y que están creando tanto IP, así que bueno, supongo que Capcom ha dicho, pues vamos a sumarnos al carro y vamos a nombrar al Resident Evil 7, pues en vez de un título nuevo, que yo creo que podría haber sido un título perfectamente nuevo, porque es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, han decidido llamarlo Resident Evil 7, así que bueno, dejémoslo estar, a ver cómo queda el juego final. Esto es el mismo armario con las cadenas que hemos visto antes. ¿Qué tenemos aquí? ¡Comidita para nosotros, rica! ¡Qué mierda es esta! Tío. Es una mierda. ¿Y ahora estará el cuervo? ¡Está el cuervo, qué asco! Ay. Oye, ¿este tío por qué se va? Oye, ¿pero por qué se va ese tío? No puedo... No puedo ir para allá. Cago en la puta. André, ¿qué? No, se ha pirado por ahí, tío. Se ha pirado. Ha dicho... A la mierda, me voy. ¡André! ¿Dónde está? ¡Unfucking-believable! Esta es la última vez que trabajo con ese tío. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Está cagadísimo, está cagadísimo. Somos nosotros la que lleva la cámara a la chica, pero el tío este está cagadísimo. Aquí es donde nos han salido los muñequitos esos de mierda del vudú. Oye. What the fuck was that? Did you hear that? Pues nada, vamos a abrir esto. No, no se puede abrir. Nada. Oye, intenta abrir tú. Muy bien. ¿André? Muy bien. Where the fuck is he? Vamos, hombre. Está cagado total, ¿eh? Te doy una colleja ahí, te reviento. No, la verdad que... Para ser un teaser, que realmente no creo que dure mucho ni sea mucha cosa, está muy bien conseguido. Gráficamente, yo creo que... Que está muy bien y que puede dar muchísimo mejor, porque han dicho que están mejorando muchísimo el motor Re-Engine. Así que, coño, pasadizo secreto. Pues está mejorando bastante el motor de Re-Engine y yo creo que puede quedar muy bien y muy guapo, en plan fotorrealista. Pero bueno, tenemos que esperar hasta enero de 2017, me parece. Agachémonos. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Me voy a bajar. ¿Tú bajas? You first. Ah, pues nada. Need a nice hero shot of me. Pues yo primero. Coño, ¿qué es esto? ¿Qué? Vale, lo tenemos aquí. Al André. Pues no sé, pues veo aquí que... Hola, ¿estás fumando? ¿Estás haciendo? ¿Estás bebiendo agua? ¡André! ¡Coño! ¡Cago en la puta! ¿Pero qué coño? Vamos, que le han tragado bien. Se le han tragado bien el palo. ¿Quién viene? Vale. Una nota aquí. Voy a estrellarte contra las piedras. Su puta madre. Primero nos va a los van a estrellar a todos. Y ahora es voy a estrellarte contra las piedras. Muy bien, vale. Pues como aquí ponía, vale, nos agachamos y le damos a esto, que es el pasadizo. Ajá. Perfecto. La puerta está cerrada, que no nos venga nadie. Vale, a ver. ¡Oh, mira! ¡Ah, la llave de la puerta!
Y por aquí no podemos bajar. No, no está la escalera. Pues nada, pues supongo que esto ya está. Así que vámonos. La puerta está abierta, no entiendo por qué, pero bueno. ¡Uy, la puta madre! ¿Perdona? ¿Vale? Vale, o sea, es decir, hay un tío aquí que viene, que yo creo que es el tío ese que le ha pegado a la Clancy, a la cámara. Lo encontramos aquí y de repente salimos con él prácticamente al segundo y no está. No, me parece perfecto. Este tío yo creo que nos va a dar un susto en cualquier momento. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Me estoy empezando a paranoiar bastante. Así que esto quiere decir que tenemos un susto sí o sí. ¿Hola? ¿Las latas? ¿Hola? ¡Me cago en la puta! ¡Puto maniquí de mierda! ¿Hola? ¿Hola? Ahora no va a salir aquí. Fijo, fijo, fijo. ¿Hola? ¿Eh? ¿Hola? No, mira atrás, mira atrás, mira atrás. Vale. Atrás está todo. Ah, pues perfecto, pues vámonos, vámonos. ¡Vete de aquí, vete de aquí! ¡Vete de aquí ahora mismo! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Bienvenido a la familia, hijo! ¡Hijo de puta! Es decir, era el tío que estaba en el cuadro. El padre ese psicópata de mierda. ¡Hostia! ¡Ah, la continuación de la cinta! ¡Oh! ¡Eh, que tienes algo detrás! ¡Que tienes algo detrás, gilipollas! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué coño es eso? ¿Qué? ¡No! ¡Hostia puta! ¡Qué cosa más fea, tío! Esto me recuerda a la tía del PT. ¡Madre mía! ¡Qué cosa más fea! ¿Y ya está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? La familia te espera a principios de 2017. Programa para embajadores de Resident Evil. Vale. Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Espero, bueno, que me haya dejado un poco descolocado, pero bueno. Entonces, básicamente, ¿de qué va a tratar el juego? Porque me está dejando un poco desconcertado. O sea, es una familia en donde el padre está loco perdido. ¿Y qué pasa? ¿Que va matando que mata a su familia y los convierte? Pues yo qué sé, porque de momento no hemos visto ningún zombie ni nada. Así que no entiendo de qué coño va a ir este Resident Evil 7. Así que, bueno, espero que hayáis disfrutado del gameplay de este teaser. Que, bueno, tiene muy buena pinta por unos lados, pero bueno, por otros, el tema de la primera persona y demás, no lo veo muy bien, pero... pero bueno, no pasa nada, puede quedar bien el final del juego, dependiendo de cómo sea. Y bueno, yo qué sé, me ha dejado un poco loco. Así que, gente, espero que hayáis disfrutado de la demo, de esta demo, de este teaser. Y nada, nos vemos en el próximo gameplay con más locuras y más de todo. Así que, cuidaros mucho y nos vemos, gente, adiós.